Amigos, comenzamos nuestra sección desde aquí, desde el Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología, un evento que ha convocado la asistencia de invitados nacionales e internacionales y más de 2.000 médicos de todo el país para tocar todos los puntos relacionados con la salud femenina. Veamos. Los temas fundamentales para nosotros son aquellos que tienen que ver con la mortalidad materna. Por ejemplo, la primera causa de muerte materna en nuestro país es la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia. El otro es el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. Una de las ponencias que vamos a tocar en el Congreso es justamente una que ha sido denominada las nuevas dimensiones de la vagina. ¿Cuáles son esas dimensiones que tenemos que todavía conocer? La dimensión que tiene cada una de ustedes como mujer dentro de su mente y dentro de su sentir. Es decir, la vagina hasta hace muy pocos años, hablemos de nuestros abuelos de pronto, era algo desconocido dentro del propio cuerpo de la mujer. Era prohibido tocarse, era pecado tocarse, era sucio tocarse los genitales. Es decir, era casi que una parte del cuerpo temida. Entonces, digamos que en ese sentido, la vagina hoy se ve con una nueva dimensión. De esta evolución de la relación entre las mujeres y sus genitales han surgido otras necesidades, entre ellas el rejuvenecimiento y diseño vaginal. Que no es otra cosa que devolverle a las señoras esa vagina apretadita de la juventud para que esa vagina, en mis palabras, abrace más intensamente al pene y le permita a la señora disfrutar más de su sexualidad. En el hombre, la relación con la genitalidad es directa, clara, abierta. La mujer no. En la mujer hay un elemento de misterio. Eso se va a manifestar en su vida sexual y en su vínculo con los genitales. Los genitales, la vagina, la vulva son una fuente de orgullo. Como mujeres debemos conocer nuestro cuerpo y transmitir este mensaje a nuestras parejas y a las nuevas generaciones. Tantas cosas que pueden averiguar de su propia vagina. Entonces yo les pregunto, ¿cómo puedes tú disfrutar de algo que no conoces? Mucho gusto, vagina, mucho gusto, mujeres. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. A ustedes, como siempre, por estar atentos a nuestros temas en Vida y Salud. Nos vemos en una próxima entrega.